Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Let me ask you if everything is it's okay related to the platform. Buenas noches. Consultar igualmente si todo va bien con respecto a la plataforma. Because yesterday you have some questions. Ayer tenían un par de dudas, un par de preguntas y pudimos, pues, aclararlas. So in this case, you tell me if everything is all right. So here we have Juancito. Hello, good evening. Good evening, teacher. Okay. How are you tonight? Fine, I'm fine. Everything fine. Okay. Yes. That's really good, really good. Okay, ready for the two speaking activities of tonight? Yes. Okay, perfect. I like that attitude. Okay, Juancito, thank you very much. Here we have also some other classmates. What about Saul? Good evening, Saul. Hello, good evening, teacher. Everything okay in order? Yeah, all in Okay. order. Okay, very nice. Thank you very much. Let's listen now to, and here we have also Flor. Good evening, Florcita. Good Here we evening, have. teacher. Todo bien. Más o menos. Okay. It's also So, do you feel sick? ¿Te sientes un poquito enfermo? no, I tired. Ah, you're tired. Yes, I understand. It is really, really hard. Ya es un poquito duro, pues Yes. ya vamos ya de bajada. Pero bueno, de semana. Okay. Ánimos. Okay. Yeah. Thank you, Flor. Welcome to the others. Here we have also Elizabeth, Berito, Douglas, Abel, Carly, Liz, Silvia. I know some of you are moving. Sé que algunos ya vienen de camino, ¿verdad? Honestly, I'm not moving, but I'm doing the dinner yet. You So are I'm okay. really busy. You are cooking. Okay. Yes. Go ahead. Good Thank luck. you. Okay. Very nice. And so I hope you have a really good meal. And let's check what you have here for the rest. Remember that we started studying so and such. Estuvimos comenzando a trabajar la estructura de so y de such, ¿verdad? Así que vamos a ver. Solo denme un segundo para verificar quiénes están de camino, que me estaban comentando que viene el de camino. Okay, so just give me a second. Okay, Carlos is sick. Me parece que está bastante enfermo. Carlos me dice. Bueno, esperamos que se mejore. Para nada, no creo que se conecte. Okay. Se intoxicó con la cena. Well, I hope he could be alright. Espero que él se encuentre bien. Okay, here we have class number 17. Tenemos la clase número 17. Y en este caso, tenemos acá, después de esa, solo nos quedarían tres clases. Okay, Friday and Monday and Tuesday. So, how to use so and such. Y tenemos class number 17. So, here we have some other useful phrases. Tenemos un par de frases bastante útiles y pues vamos a revisarlas.
Estuvimos viendo algunas ayer. ¿Se recuerdan que era de A? Comenzaba con A, B. Ahora vamos con C, D, E, ¿verdad? Capable of, ¿verdad? No es capable. Capable of. Clever at. Crazy about. Cruel to. Crowded. Esta palabra es importante. A veces se utiliza. Queremos mencionar de que algo está lleno o repleto. Crowded. Un sinónimo para full. Tenemos different from o different to. Enthusiastic about. Excited. Aquí lleva una I. No es excited, es excited. Excited. Emocionado sobre algo. Ok. Envious. Familiar with. Familiar to. Famous for. Fed up with. Fond of. En el caso de fed up, es cuando ustedes ya están, digamos, cuando ustedes están hartos de algo, cuando ustedes ya están, pero cuando dicen hasta acá, ¿verdad? Eso es fed up, ¿verdad? Cuando están hartos con algo, pues, más que aburrido. Fond of es aficionado de, fan de algo, ¿ok? Fond of. Fed up. Yo creo que hay diferentes maneras. Por ejemplo, pueden decir, I'm fed up with the traffic. I'm fed up with the stress at work. I'm fed up with the taxes, con los impuestos. And so on there. There is a big list. Es una gran lista que, de las que podemos utilizar. So, capable, no capable. Capable of. Here we have clever at. Crazy about. Cruel to. Crowded with, different from, different to, puede ser cualquiera de las dos, enthusiastic about, excited about, envious of, familiar with, familiar to, famous for, fed up with, fed up, no, up, ¿verdad? Up, con A, fed up. Todo, cuando ven ustedes sobre la palabra así es up, fun of. Okay, we're going to check the attendance list and you tell me if you are there. Abel de Nilsson, I don't know if you are moving or if you are ready in class. Okay, maybe note Abigail Elizabeth. Yes. Present, teacher. You tell me. Say read about. Okay, very nice. Alexander is moving. Ana Silvia, are you there? Present, teacher. Fed out. Okay, fed up, compa. Thank you. What about Brenda? I don't know if Brenda is there. Okay, maybe not. Carlos, Carlos, ya regreso. Sí, ya que estoy en la casa. Intoxicado, pero estoy todo bien. ¿A qué hora fue eso? Hoy a la salida del trabajo, salí a las 5 y fui como en 15, 20 minutos donde mi papá y me dio algo de comer, ¿verdad? Me dio como algo de pollo con verduras y algo de arroz para cenar. Y le voy sintiendo el arroz, ¿cómo se llama? Al pollo con las verduras, un sabor raro, bien jabonoso. Entonces mi papá confundió el aceite con el jabón líquido y ella hizo todo el aceite. ¿En serio? ¿En serio? Y hasta que después me devoré casi media porción de eso, de lo que me dio, le voy sintiendo todo el sabor y no, me agarró malestar ahí, sí, al seguro. Sí. No, pero peligroso. Peligroso. Sí, ahorita en el seguro seguí malo y me dieron algo, me inyectaron y me dieron algo para que se me quitara el malestar y medicamento, ¿verdad? Ahorita Bueno. ya estoy todo bien, pero sí, un poquito mal del estómago, pero ahí vamos. Sí. Bien, bueno, como dice Carly, bien lavado. Bien ¿Verdad? lavado. Lavado interno. Ya ¿Okay? me lavé todo el alma ahí. Sí, no, ya veo, ya te lavaste los pecados, ¿ok? Sí, ya. Very ya nice. Ok, Carlos. Aquí qué bueno que ya estás activo, ok. Thank you. Ok, what about your phrase? Sería enthusiastic about. Thank you. Very nice pronunciation. Douglas, are you there? ¿Estás? I am present. I am present, teacher. Okay, very nice. Your phrase? Crazy about. Good one. Thank you. Elia.
Present teacher. Inside is about. Okay. Flor, your turn. Present teacher, different from. Thank you. Frank, are you there, Frank? Maybe not by now. Gisela, I don't know if. I'm here, teacher. Okay. Siempre ocupada, Gisela. Busy. No, ya con el trabajo ya terminé. Okay. Okay, very nice. Thank you. Mauricio. Okay, Juancito, you go. Good evening, teacher. Okay. Fue mucha cumbia, Mauricio. Gracias, tranquilo, tranquilo. Thank you. Okay, Juancito, you go. Fed up. Very nice. Julissa viene de camino. Carly está cooking. I'm here, yes. Excited about. Thank you. Laura. Present teacher, pero fíjese que no puedo ver la pantalla, me sale negro. Ok. Carlos, Juan, ustedes sí ven lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Creo que me voy a salir y voy a volver a entrar. Porque sí, no, Laura, no me quizás es la señal, posiblemente. Desde móvil te estás conectando. Es una tablet. Oh, bueno, puede ser que como la tabla no sea como celular, entonces sí, desconectate y volvete a conectar. Okay. Y que te use los datos móviles o wifi para que te dé la clase. Ok, gracias. Muy bien, Lauri. Ok, nice. Marvin. Hello, I'm here. Hello, Marvin. Your phrase? Feed up. Ok, thank you, Janet. Where is it about? Where is it about? Good. Saul? Present phone off. Okay. And Lizette viene de camino. Veronica, are you there? No. Okay. Bien. Vamos entonces acá con. Comenzamos. We're going to start with this speaking activity con la primera. Para que no nos agarre la tarde. Okay. Do you think that your life is easier, harder than your parents? ¿Consideras o crees que tu vida es más fácil o más difícil que la de tus padres? Okay. I want to hear Flor. And then we're going to hear Elizabeth. Okay, Flor? Please. Are you ready? No, okay. Quizás Flor todavía no está lista. Elizabeth, what about you? Hey, teacher. Okay. Ahorita. In my opinion. Teacher, sorry. Gracias. Okay. Permite entonces, Elizabeth. Okay, Flor. Tranquila, cuando sea así, espérate, ¿verdad? No te emociones tanto. Okay, no problem. A ver, creo que se quedó congelada. Yes, teacher. Okay. Bien, pero, Elizabeth. Okay. Bien, Elizabeth, vas y después le damos el turno a Flor. Okay, Elizabeth, please. Thank you. La primera, Flor. Es que a saber qué se hizo. Se disparó, apareció y de repente se desapareció. No, perdón. Ahí está, ahí está. Ah, vaya, Flor. Es que me levanté, lo siento. ¿Cuál es? Primera. Do you think that your life is easier, harder than your parents? No, my life is more difficult than my mother. I have more responsibilities she had when I worked. Very nice. When she had. Tengo más responsabilidades que ella tenía. Okay. Okay, yes. Because now you work and you have more functions, more things to do. Okay, thank you, Flor. That's yes. Your case. You consider yes. That now it's more difficult in your case. Thank you, Elizabeth, and then we go with Carlos. Okay. Yep. In my opinion, I think if it's
Hazel. Because mm-hmm. of the responsibilities and in even the concern that parents always have events for older children. My case, no teacher. Ah, yeah, that happens because depends on the situation that everybody has. For example, some families in the past had a lot of kids. Now, yeah. maybe families now have few kids, tienen pocos hijos. Oh, but that's that relative. But thank you. In your case, you consider your life is easier, right, Elizabeth? Sí. Okay, thank you. Very nice point. Carlos and then Juancito. Okay, in my case, today, life is not as hard as it should be. Science, there are certain technological conforms and human evolution and immediate communication before transportation was not very common and communications are more agile today. And the cost of living has made everything expensive today. Good points. Very good points, Carlos. There are some contrasts. Hay contrastes, right? In the past, no good transportation, no good streets. No, the technology was not so updated as now. We have more access to information, to a lot of things, to technology. But on the contrary, the cost of living is expensive, es caro, ¿verdad? Muchas cosas son caras ahora. Yeah, in the past there were some expensive, but now we have some things. At the for end, example, Carlos. Yes? For example, have a car in the past. It's only for rich people, and now it's a needed. Yeah, a necessity. It's a need. Yeah, in the past it was kind of for rich people because the cars even there were like less cars in El Salvador. Había menos carros en El Salvador. Now I don't know if there is more than 3 million cars, me parece, algo así. Vi una estadística, I don't know the exact number, but well, thank you for your points, Carlos. Good ones. Juancito and then Saul. Okay, teacher. Yep. Personally, mm-hmm. I think that it was more difficult for my parents. Since they did not have an university degree and that opened many doors for use and make it easier to find a better paid job. They know that in order to see their children professionally, they have to work twice as hard as anyone today. Okay, yes. Good point. The access to education in the past was very limited, yes. Right? If you notice, in the past generations, there were few professionals. Habían pocos profesionales en El Salvador, right? Exactly. Yes, and now we have more professionals. Maybe we need more jobs. Necesitamos más empleos, but there are some. Maybe there are some options. Okay, there are some that there are more access. Hay más acceso para certificaciones internacionales, right? You can study online. And you can improve yourself. Pueden superarse. De hecho, hay más información para empresas. For example, if you want to have your own business, en el pasado tener un negocio is different. Was different to now if you have a business. Yes. So talking about studies. So good points. Juancito, talking about education and some information. Yes. Capacities, good points. Thank you. I agree. Estoy de acuerdo con lo que ustedes están comentando. Totally. Thank you. Saul, and then we go with Janet. Okay. I think the conditions are very different for the each generation, taking into account the economic sector in which our parents were born.
and that has an impact on the facilities that are possessed. In addition, it must be taken into account that in recent years, wealth or resources have been concentrated in about a percentage of the population. Since the entire economy depends on the movements and investments of this privileged population. An example is control of price of the oil and the cryptocurrencies, among other resources. Okay, very good points as well, Saul. Depending on the place and depending on the level of living, it was maybe the future of some kids. Maybe our parents used to live in the countryside, then some families moved de ahí, pues hubieron migraciones. Mm-hmm. And there are some other cases, for example, the control the oil or the crypto coins. There are some other factors that have a big impact in our current economy, ¿verdad? Tienen impacto en la economía actual. Very different sí, than the sí, past. Sí, porque la concentración, si ellos deciden mover algo, digamos, por ejemplo, Elon Musk que dijo que su criptomoneda iba a subir, subió, pero luego vendió y los que habían comprado se quedaron sin nada. It is like, maybe in the past there was like a line of things that were happening. Había una línea, era bien lineal lo que pasaba. Habían fluctuaciones. Pero ahora, nowadays, it is very complicated, right? It can have like a big changes. Pueden haber cambios grandes. Yeah, okay. Thank you. So another point, very acceptable, different from other opinions and good ones. Janet, please. And then we're going to finish with Gisela. Okay, Janet and Gisela. My life is easier since there are more opportunities to improvements. Mm-hmm. To improvements, de mejoras, yes? Mm-hmm. And there are a lot of examples, hay muchos ejemplos. For instance, in the past, maybe there were some, los negocios, the businesses were very reduced, eran bien reducidos. Now you can sell on internet, on Facebook, or you can sell online. You can personalize your own brand. Puedes personalizar tu propia marca de lo que sea, right? And, well, there are a lot of examples, okay? Thank you, Janet. Very nice. In the case of Janet, she says that it is easier. Mm-hmm. Thank you. Gisela. Sería como si es más difícil en qué sentido. En general, depende de cómo lo tomes tú. Algunos lo tomaron, some of them talked about education, salary, job opportunity, depends on you. Es una pregunta general. For education and in my class, I first generation I finished the university. Mm-hmm. De mi familia soy como la primera generación que termina la que llega hasta la universidad. You finish, okay. You finish your major. Mm-hmm. Tu carrera. Okay. Yes. So in your case, you consider that maybe you have more opportunities than in the past. Okay. Yes. Your family members. Por razones económicas. That's it. Mm-hmm. Yeah, that's it. Well, as you can see, even there are nowadays, you can find some scholarships. Puede encontrar becas. Yeah. Okay. Maybe I can imagine 40 years ago, hace 40 años, con respecto a las becas, it was very limited.
the number of scholarships. Now you can have more access in even in the university. You can ask for the reduction of payment sometimes, pues tener estudio socioeconómico, right? A lot of things. Okay. Thank you, Gisela. Good for you, because you mentioned that you are the first person in your family to graduate, right? You finished your major. So, congratulations. Felicidades. Y eso es un gran logro. Y está dejando, pues, una buena marca, una buena huella, okay? Thank you. We continue with, let me check something. Okay. So versus touch. We studied this yesterday, but here we have some other examples. We can say about so and such that. Antes que nada, déjenme revisar algo. Esta palabra se dice since, ¿verdad? Hay una canción. No sé de quién es, pero no es de Guns N' Roses, pero ellos la cantan. Se llama Since I Don't Have You. Así se llama la canción. Creo que todos la conocen. Entonces, since I don't have you, desde que no te tengo, since, ¿verdad? Porque sé que algunos pueden pensar que es signs, pero si ustedes dicen signs, posiblemente están pronunciándolo como ciencia, signs, ¿verdad? Entonces, since. Luego dijeron take into account, tomar en cuenta, improvements, mejora, major, scholarship. Buen vocabulario estamos utilizando. Okay, now we continue. We go back to the this so versus such in English. Okay, we can say about so and such that. Podemos decir acerca de so y such lo siguiente. Vamos línea por línea. Voy a necesitar que me ayuden algunos de ustedes. Y la primera persona en ayudarme va a ser Marvin. Luego vamos con Silvia. Okay, Marvin, I need you to help me with this first line. Please, both of them. Okay, both of them usually have the same meaning. Very. Very. Thank you. Ambos significan muy o significan tan. Okay. Silvia, you go here and then we go with Janet. We can use. Ahí me tocaría. Both of them. Por eso, okay. Ahí se la subrayo. Okay. Both of them show extreme. Extremes. Okay, good. De hecho, hay un grupo que se llama Extreme, que es lo que canta More Than Words. Extreme se llama el grupo. Ok, ambos muestran extremos. Thank you. Janet, and then we go with Saúl. We can. We can use both or things that add in place. Emphasis. Emphasis the sentence. To the sentence. Ambos agregan énfasis. Énfasis, bueno, oración. Although, Saúl. Although they have some similarities. There are some main difference in their use in the sentence. Thank you. Sentence. Yes. Aunque hay similaridades, hay diferencias. Okay. Aquí tenemos so más adjective. Mark seems so happy. Mark parece tan infeliz, tan triste. So, más adverbios. Tenemos acá. She speaks so quickly. Aquí está mal. Para empezar, es she speaks. Voy a revisar estas imágenes ilustrativas. Es she speaks y aquí quickly. Y a quickly le falta una acá. La acá. Hace falta la acá. Voy a tener esto, permítanme. Lo voy a seleccionar ahorita. No voy a hacer. Y después lo voy a revisar porque. No va a ser en este caso. Que tengamos. Este es que. Bueno, si está enseñando algo que no has dicho.
Okay, check. Muy bien, después lo reviso esto. Ok, entonces en este caso es más, no es son un adjetivo, sino que es un adverbio en la 3. Dice, so much judgmental adjective, que es un adjetivo de juicio. It's so rainy outside, que está muy lluvioso afuera. Y lo otro, ¿verdad? Que dice, there are so few cars in the parking lot, ¿verdad? Independientemente como sea, siempre el so va después de una palabra. So unhappy, so quickly, so rainy, so few. Contrario de such, que siempre va a ir, siempre, ¿verdad? I and se consideran palabras, pero son artículos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso más adjetivo dice, she is such an intelligent boy. Aquí es he. No, she, ¿verdad? Dice, sería, he is such an intelligent boy. Dice, él es un chico tan inteligente. Luego tenemos acá, he is such a liar. Él es tan mentiroso. He is such a liar. Luego, don't be such a fool. No seas tan, en este caso sería como tonto. Why did you say such a thing? ¿Por qué dijiste, verdad, tal cosa? En este caso es tal cosa. Ok. So, be clear about this. Estamos claros acerca de esto. So, a la, seguido de un adjetivo, un adverbio, such va siempre después de a y luego puede ir un adjetivo o un adverbio. En este caso, solo vamos a elegir uno, ¿verdad? El que ustedes quieran. Ok. So, take a look at this. Les doy un par de segundos para que elijan una. Elijan una. Y vamos a ver también. Acá tenemos dos palabras que se nos agregan. Una palabra es so much, so many. Ahora, so much significa muchísimo. Por ejemplo, alguien le dice, I love you so much. Te amo muchísimo, te amo tanto. Pero cuando decimos so many, es también para muchísimo o para tanto, pero recuerden que much es para cosas que no se pueden contar por unidades, y many para cosas que sí se pueden contar, ¿ok? I'm going to give you a couple of seconds, les doy un par de segundos para que les den una revisada y luego seguimos. Solo vamos a hacer una, la que ustedes elijan, ¿verdad? Les sugiero que vean dos o tres en caso le roben las oraciones. Ok, creo que ya tenemos un par, ¿verdad? Volunteers. So, such, touch a, such an, so much, so yes, many. Yes, teacher. Ok, Juancito, and then Carly, que ya comió, dice. Bien, Juancito, let's go. Who you are? What number, I'm sorry. Ah, 30. 13. 13. Wow, you are so intelligent. Easy, right? So intelligent. Seguido de la palabra, que en este caso es un adjetivo. Thank you. Wow, you are okay. So intelligent. And Carly, los demás prepárense porque todos me van a decir al menos una. Jessica is number one, right? Mm-hmm. No sé. So.
So brilliant woman. Casi. Such a. Eso, such a, porque después de brilliant va woman, ¿verdad? Such a, entonces sería aquí, Jessica es, fíjense bien cómo es importante el contexto, dice, Jessica es una mujer tan brillante, ¿verdad? Es una mujer tan brillante. Que todos la admiran, dice. Es, sí, todas la admiran, ok, dice Jessica es cosa seria. En este caso es más práctico porque es too intelligent, en cambio aquí, ¿verdad? Hay que leer un poquito más. Thank you. ¿Te diste cuenta, Carly? Tu conciencia te lo dijo. Maté mi chucho a tiempo. Yes, y lo cocinaste. Thank you. No, pero no es Skipper. No es Skipper, pobre. No sé, no. Saco eso. Pobre Skipper. Ok, Silvia. ¿Veo que estás lista? No. No. Ok, vamos con... ok. Carlos, right? Okay, number three is... Number three. She is so shy that she would only talk to her parents. Yes, ella es tan callada que ella solo le hablaría a sus papás. So shy, yes. De un solo, so shy, very nice. Good, vamos tal vez Saúl. And then Janet. Number four. The teacher was Samash. Ese es similar al anterior. So. So tired that she had to dismiss the class. ¿Verdad? La teacher estaba tan cansada que tuvo que perderse la clase. So, tan cansada que... Thank you, Saul. Janet, and then we go with Marvin. Number five. Number five. Let's go. Soch. Okay. Those shows are similar al anterior porque solo está el adjetivo de edad. Okay, so. So, dice, esos zapatos o aquellos zapatos son tan caros que yo nunca podré pagarlos. Okay. Thank you. Marvin and then Silvia. Number 14. Go. It was so hot. Mm-hmm. Thank you. Ya vieron que cuando está un adjetivo y después el that va el so, ¿verdad? Ahí va el patrón. Silvia, and okay, and after Silvia we go with Flor. Number six. I have so great memories with her that I will never forget her. Ok, casi. Aquí sería, ajá, sería such. Puede ser such, ajá, puede ser such, pero como estábamos hablando en pasado, sería, no, está bien como lo dice, so, pero vamos a ponerle so many memories, so many great memories podría ser. Ok. Porque hay recuerdos. Ok, so many great memories. But very nice, Silvia. Por ahí vas. Okay. We go, wow, Flor. Y luego, tal vez vamos con Laura. Okay, teacher number nine. It was so much. Only that. Ok, I'm sorry. Creo que tu internet te está fallando. No sé si es el mío, Florcita. Okay, hola, ¿cuál se escucha? Se ha cortado. Ajá, se escuchaba cortado. ¿Qué número dijiste? Sorry. Number nine. Ajá. Nine. It was so much lovely day that they decided to go swimming. Ok. It was... Ajá. Such a, such a lovely day. Fue un día tan bonito, tan encantador como el príncipe. Yes, así sería, Florcita. Perdón, teacher. Yes. ¿Por qué la diferencia de la 9 a la 14? A lovely... It was. Ah, sí. Porque en ese caso ya estas sería lovely day. Si este solo fuera it
It was so lovely. Ahí sería so lovely that they decide. Ya. Entonces, la diferencia de la 14 es que solo está el adjetivo. En cambio, okay, este ya está describiendo el día. Por eso. Okay. Ajá, por eso cuando, si te das cuenta, el patrón sí se repite en los casos. ¿Cuál es la otra que le dije que se repetía? Shy, that. Tired, that. Expensive, that. Hot, that. Sí, en cambio, es esa palabrita, curioso, ¿verdad? Que esa palabra genera el cambio. Okay, thank you, my friends. Gracias por estar pendiente. What about Laura? Verónica? Number 11. Number 11. Okay. They had never seen so people. Casi. At the beach. Va so, pero falta otra palabra. So much. Casi. La gente se puede contar. So many. So many people. Yes, very nice. Lo hiciste bien. Verónica and then Gisela. Verónica, are you ready? Okay, if Verónica is not ready, let's go with Gisela and then Elia. Okay, Gisela, what number? Number two, teacher. Number two. They made such unforgivable. Unforgivable mistake. That is accused then during marriages. Yes. Such an sería ahí, ¿verdad? Such an unforgivable. Perfect. And what about Elia? And then maybe we can have Abel, si estás listo. Elia? Hello. Seven. They were so closed. Yes. Close. So close to winning. Yeah. Thank you. Abel and then Liz, maybe. Okay, teacher number 12. It's a face. So difficult. Muy bien, sería so, pero aquí vamos a agregarle much. Much. ¿Verdad? So much difficult. Okay, thank you. Let's see who else. Liz, Douglas. I don't know if you are ready. Okay, in case no, I guess we have already finished. No sé si Mauricio ya está en casa. Okay. If not, we're going to continue. Vamos a continuar porque se nos va a ir el tiempo. Ya se fueron 45 minutos. Imagine. 45 minutes. And we have to. Vamos con los siguientes. Do you think that your life is easier or harder than your parents? And what about if we listen, in this case, Silvia, and then we're going to listen to Carly. Okay, Silvia. Ready? Okay. Sí. Vamos. I have had more facilities than my parents. To employ myself, I have also had to sacrifice some things to be and be where I am. Can't say thanks to God for everything. Okay, yes, that's it. It happens, okay. So maybe we could have more difficulties than some other. A veces podemos tener más dificultades. O podría estar peor la cosa. Okay. Thank you, Silvia. Okay. What about if we listen now to Carly? Bye. Bye. My life is easier than my parents because my mother was the eldest of six siblings, and she had to take care of them when my grandmother worked. They were very poor, and there were days that she did not eat to feed my uncles. Besides, putting up with me is not easy. I know. Okay.
And that is in my dad's case, he was drafted into the army at a very young age, and he always worked very hard. Okay, and he was kind of absent, okay, because he was working. They do the best they can for me. Okay, very nice, good. Well, actually it is, and that's the point as we were talking, having a lot of siblings, brothers or sisters, that it is really complicated, especially when, well, for the elders, for los mayores. A ellos les toca, a ellos les toca, okay. Okay, thank you, Carly. Good for you that you have a like an easier life. What about Marvin and then Laura? Frankly speaking, I think it's equal because there in their time has your own tricky, and I in my life I had my own tricky. No sé si entiendo, o sea, ellos en su tiempo tuvieron sus dificultades en su entorno debido a las circunstancias, ¿verdad? Y yo ahora tengo otras dificultades quizás diferentes, pero a la vez es lo mismo, o sea. Okay, in one example, Marvin, could it be the Civil War here in El Salvador? It was kind of complicated, and there were some lack of jobs, some cases, en algunos casos también hubieron carencias de empleos, well, a lot of things. So, and nowadays, this generation has some other difficulties. Maybe you, in conclusion, you may say that equals, it's kind of relative, un tanto relativo, okay? Thank you, good one. Laura and then Elia. Personally, as a woman, I think that no, it is easy because he have more opportunity of study, no sé cómo se dice, laboral. Okay, yes. And personal and professional. Growing, crecimiento, ¿verdad? Ajá. Mm-hmm. Yeah, that's it. And maybe another example is that we have more access to information talking about parenthood, acerca de la paternidad, de la maternidad. For example, you talked about personal growing, el crecimiento personal. El crecimiento personal, it is very like wide, bien amplio. So you can learn about a lot of things. Y antes, and before, it was like, my father says, my uncle said, el tío decía esto, la tía, los abuelos decían eso. So now we have like different types of information. And Elia, please. Hello. Hello. I consider that it was more difficult for my parents due to economics limitation and the education. Okay. Some, yeah, limitations, specifically on education, right? Okay. Thank you, Elia. And very nice. Douglas, creo que no está, no sé si está activo por acá. De lo contrario, let's move to this conversation. And here we have this. And Hugo and Milton. It says like this. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. En este caso dice, las ventas no fueron, miren, so good, ¿verdad? Las ventas no fueron tan buenas este mes. Therefore, importante palabra, por lo tanto, incrementar nuestras ventas es nuestro objetivo este mes. Target es objetivo.
por ejemplo, cuando están jugando cualquier cosa, el target es el blanco cuando hay cuestiones de apuntar, ¿verdad? Entonces es el objetivo. ¿Tienes alguna idea de qué hacer? Seguro, primero analizar y monitorear los ingresos y las salidas. Debe de ser o tiene que ser obligatorio en cada venta. Es una buena idea. También estoy interesado en comprar materiales, que les he dicho que eran raw materials, materiales crudos. ¿Como materia prima? Materia prima, that's it. Siempre se me olvida esa palabra, raw material. So we save more money, así ahorramos más dinero. Sin embargo, however, prefiero obtener un préstamo del banco para eso, pero sé que podemos pagarlo con los ingresos que obtengamos o que obtenemos. I'm concerned, estoy preocupado o enfocado sobre pedir dinero, pero vamos a intentar. Ahora, hay algunas palabras, bueno, aquí hay varias palabras que considero que son like tricky. Tenemos la primera que es sales, our, ¿verdad? Yo sé que a veces decimos all, pero es our. Tenemos sure. Aunque no crean, acá mucha gente se me confunde y me dicen first. Es first, con el first. Analyzing. Outcomes. Interested, buying, row, loan, concern, try it out, ¿verdad? Sales, hour, sure, first, analyzing, outcomes, interested. Buying, row, loan, concerned, con D al final, concerned, try it out, try it out. Yes, Liz, hi there. Hello, ¿cuál es la diferencia de la pronunciación del de horas con el hour que usted acaba de mencionar? Creo que de nuestro. The same. Es la misma. Uh-huh. Hour, hour. Lo mismo se pronuncia. Sí, es como este. Where. Había una. En Inglaterra dicen where, ¿verdad? No, la R, where. En lugar de where, ¿verdad? Pero son palabras que son homófonos. Suenan igual, homófonos. Suenan igual. Entonces. ¿Cómo lo vamos a saber distinguir? A través del contexto, ¿verdad? Si en este caso dice our sales, ¿verdad? Nuestras ventas, no podría ser horas ventas, ¿verdad? Entonces, es por el contexto, o sea, las palabras que le siguen. Así lo entendemos. Ok. We're going to have a practice. Vamos a tener una práctica. Y maybe we can have this screenshot by Juancito. Tal vez nos pueda ayudar, Juancito. Okay. Liz, ¿es en tu caso o es Verónica que se encuentra con el chico que está un poquito mal? Creo que es Berito. Berito, ¿verdad? Sí. Ah, vaya. Sí, lo que pasa es que ahí aparece, no aparece su nombre, solo aparece Liz. Entonces, ajá. ¿Verdad? Bueno, espero que todo salga bien. Ok. Algo más. Aquí empezamos a ver los gerunds, los gerundios. ¿Y qué son los gerundios? Son los verbos que tienen ing, pero casualmente no son present continuous. Por ejemplo, el present continuous está bien marcado por el... De esta manera. ¿Ve? I am working. Aquí está bien marcado, ¿verdad? Estoy trabajando. Todo lo que tenga ING
termina en ando, endo, en el presente continuo. Pero en este caso, increasing es como que el verbo se transforma en sustantivo. Increasing, ¿verdad? El incremento de nuestras ventas o incrementar nuestras ventas. Luego Hugo dice, sure, seguro. Primero, analizar y monitorear. Entonces, en este caso, digamos, los verbos pasan a ser sustantivos. Ya no son verbos con ing que terminen en ando, end. Pero luego explico eso. Okay, so let's practice a little bit. Lo voy a organizar en este momento porque sé que algunos van todavía de camino. Pero mientras démosle una revisada a la conversation. Teacher, buenas noches. Yo llegando vengo, ya puedo participar. Excelente. Thank you, Mauricio, for mentioning. Gracias, Alexandra, por mencionarlo también. Agradezco que estén pendientes. Okay, see you in a moment. Bien, Berito, en este caso, vamos a esperar un momento mientras los demás se conectan.
I will need two teams, dos equipos. A ver quién puede apoyarnos acá. Practicing this interesting conversation. If there are no volunteers, no voluntarios, pues vamos a seleccionar un par. Juancito and company. Who's your classmate, Juan? Okay, Mauricio. Okay, good. Juan and Mauricio. A ver si está activo el grillo, Mauricio. No, hoy no, ya se fueron. Está apagado. No hay, ya. Off mode. Okay. No hay problema. Vamos. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sale is our target this month. Do you have any idea about that to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incoming outcome help to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I am interested in putting run a material so we some more money. However, I prefer getting a bank loan for the, but I know that we can pay it with the income we get. I concerned about asking for money, but let's try it out. Let's try it out. Good, Mauricio, very nice. Let's try it out. Y le voy a mencionar dos palabras que son un tanto parecidas. Bien, tenemos interesting y tenemos interesting. Ambas terminan en I, solo que una termina con D y la otra con ING. Interested, ¿verdad? Yeah. Ahí tenemos. Interested, interesting, ¿verdad? Interested, o sea que in es interested, no sé si se dice así. Interesting. Digamos que aquí así sería la pronunciación. Interested, interesting. Ok. Interested, interesting. Curioso, ¿verdad? Esa palabra. Y son de las más, aunque no parezcan, pero son complicadas. Realmente. Casi suenan iguales. Suenan muy similares, ¿verdad? Interested, interesting. Ting. Acuérdense el ting como. Uh-huh. Como esto, ¿verdad? Ring. Ring my bell. Como una canción. Ring my bell. Okay. Ring, ring. Interesting. Okay. So just some information for you just to have it. Solo para que tengan esa información. Okay. We continue. Nos quedan 45 minutos. Esto va a pasar un tanto rápido. Bien. Here we have this. Some questions. Tenemos un par de preguntas acá. La primera. What is the objective of this month? Aquí está malo. Este there no debería de ir. Sino que está mal formulada. Pero what is the objective of this month? ¿Cuál es el objetivo de este mes? Increase sales. Perfect. Increase. Aquí está, ¿ve? Increase our sales. Is our target. Es nuestro objetivo this month. Okay. Good. Increasing the sales, porque hay dificultades con las ventas. Okay. Now here we have this. What are some steps they want to follow? ¿Cuáles son los pasos que quieren seguir? Let's mention at least two or three. The incoming and outcome. Yes. Keeping track of the incomes and outcomes, los ingresos y las salidas. Enfocarse. Exactly. Good, that's one. What about the other? Vamos a ver quién más. Ya nos dijo uno, Juancito, a ver quién.
Buying raw materials. Yes, buying raw materials. ¿Para qué? Para ahorrar. Save more money. Para ahorrar. Ok. There are some. De ahí luego tenemos analyzing, ¿verdad? De hecho, están pensando en hacer un préstamo. Ok. Good. We are doing okay. Bien, Silvia, cuidado. Creo que se te activa el micrófono por momentos. A veces sucede. Ok. Y number three. What is one of them worried about? ¿De qué está preocupado uno de ellos? What is, él dice, what is one of them worried about? ¿De qué podría estar preocupado? ¿Any idea? Asking for money. Yes, asking for money. De eso está un poco atento, está presente, ¿verdad? Pedir billete. Ok. Let's continue with this. Vamos con otra pregunta interesante, very interesting. I really want to know your opinions. Do you think it is okay to date or marry? Fíjense bien, date or marry. Salir con alguien o casarse. Someone 10 years older or younger, 10 años mayor o menor. Podría ser más, podría ser menos. But let's talk about 10. Porque ya... 15 es otra cosa. Juancito, qué rápido. Juancito, ¿qué? Yes. Yes, dice, con propiedad. Va a hablar con propiedad este hombre. Ok, let's listen to Juancito. Lo que cabe. Lo que cabe. Ok. Okay. When love is poor and sinners, age does not matter. Ok, it does not matter. Yes. In our society, we are used to seeing complaints of the same racial age unit as a complaint about, but when we see people of different age, we are surprised or scared. The world has constant evolution. Yeah. And making the end, age don't matter. Okay, at the end it doesn't matter, right? Depends on the what people wants. Depende de lo que la gente quiere, okay? Depends on everybody, yes. Okay? Yes. Yeah, if you notice here in El Salvador, it's like people like to this. Judge. La gente le gusta un tanto como juzgar. Maybe, could it be? Or sí, aquí, bueno, opinions. Mm-hmm. Yes, aquí en El Salvador, bueno, es casi que normal ver hombres mayores con mujeres menores o iguales o al revés, mujeres mayores con hombres menores. Ok. Es casi okay. Que. Colágeno. Ok, thank you. Por eso, ¿sí? Bueno, Juancito, bueno, vamos con Saúl, que está algo oculta. Okay. Algo oculta. Ok, thank you, Juancito. Juancito says. It doesn't matter. Okay, so what about you? And then we go with Janet. Okay, my thought is that if they reach the age of majority of are aware of what a relationship requires to make it work and be aware of the difference they have and know how to manage the relationships. Okay, how to manage, very good. Manage. Yes, nice. Okay, nice. It can happen, right? But people should be adult to take decisions. La gente debe ser adulta, 18 años por lo menos, okay? At least 18 years, and then depends on whatever they want. There are conscience or conscience, yes. Conscience. Okay. O puede decir aware, ellos son conscientes también, awareness. Yeah, could it be? Depends on them. Mm-hmm. Thank you, Saul. After Janet, we're going to listen this time to Laura. Okay, Janet? Sí, ahorita. Viene con todo. It is not recommended to marry people who are many years apart because
people like to associate with people of the same age. Okay, yeah. Someone there said not recommended, but people doesn't say don't do it. La gente no dice no lo haga. It is maybe not recommended based on some other experiences. Basados en otras experiencias or some other cases. Okay, it's a kind of recommendation. Thank you, Janet. Very nice. We go with Laura and then we go with Carly. In my opinion, as long as both are of legal age, it is up to each person. Okay. As long as the legal age requires, ¿verdad? En tanto estén entre el marco de lo legal, ¿verdad? Ya según las leyes, ¿verdad? Muy buena frase. As long as. Okay, Laurie. Dice, Laurie dice, yes, 40 y 20, como la canción de José José. Thank you. Perdón, teacher. Yeah. Creo que, bueno, cuando yo dije no importa la edad, lógicamente a alguien menor de edad, creo que no entra ahí, ¿verdad? Ah, no, O sea, debe ser acorde a la situación, ¿verdad? Yes, of course, we are talking about legal things, right? La cuestión es legal, yes. ¿Verdad? Yes, exacto. Tampoco, ya cambiaría. Con ya en mano. Por favor, everybody, Saúl, anótalo, please, be careful. Yes, sí, dice. Y yeah, anoten el número de Dewey también, ¿verdad? Ok, thank you. Ok, interesting, vamos con, bueno, Gisela quiere comentar algo. Vamos a ver, Gisela. ¿Alguna experiencia ahí, Giselita? No, pero he visto casos y siento que no va acorde, o sea, a veces la edad también influye en las cosas que uno quiere, en las que hacen los tipos de conversaciones y todo eso también. Ok, nice. Exactamente de acuerdo con ella, completamente okay, de acuerdo. Muy bien. Eso iba a pelear yo ahorita. Siempre díganme por lo menos la primera respuesta en inglés. ¿Verdad? Porque este no es un club de conversación en español, ok. Ven comentar algo en español, ¿verdad? Mucho me emociona. Ok. Carly, what did you say? In this country happens. What happens? Y se ven casos bien críticos. Ok. But I think it's difficult to ¿cómo sostener? ¿Cómo sustain. To sustain a relationship with a person younger, so younger. Como Giselita decía, as Giselita said, the conversations are different. The things that the people hope, the people want, are different. So sometimes the younger person has children, has a wife, por ahí que dice que no somos nada y cosas así. Pues son cosas bien complicadas. Depende de cada lado. Depende. Si es mayor, pues verdad, colágeno. Pero del otro lado es bien difícil porque depende de la edad, así uno ve las cosas. Okay, very nice. I guess there are a lot of cases. Creo que hay muchos casos, ¿verdad? Posibles. Yeah. Casos posibles. And maybe the people judge the people that have relationship like that. So, no sé. Está difícil. En el caso de que, o sea, yo fuera parte de una. Porque está constantemente pensando lo que la gente piensa o la familia. Puede que no la apoyen o cosas así. O sea, yo sé, para el amor no hay edad, dicen, pero vaya. Hay más que eso. Hay más cosas que influyen, no solo el amor, mis cielas. Yeah, I guess as Juancito was mentioning, if they want true love, it can happen, pero nada te garantiza, right? It's not a guarantee. Cuando no entra en true love, it's sugar.
Si tiene buena cartera, sugar. Ah, no, mentira. Pero... yes, that's another. Sugar. Eso es otra cosa. Es para entrar en el nivel de sugar, ¿verdad? ¿Verdad? Pues sí, hay que tener, va, patrocinio. No es sugar. Si no, no es sugar. No sé qué será, but okay, but... Cuando nice. Dicen todo gracias al Señor, el Señor. Bueno. El Señor de la troca. Y bien, okay. Saben las mujeres de que se ríen, por eso. Ok, el Señor. Sí. Ahora Janet. Dice Sugar Mommy. Yes. El de los anillos. De... Ah, sí, ajá, también pasa. Sugar Daddy, Sugar Mommy, yes, it happens now. Por eso tienen que mejorar las pensiones. Deben de mejorar. A mi trabajo llegan parejas bien exóticas. Well. Sí, potillas así bien operadas y así bien entornadas. De la mano de los viejitos. Y le preguntan, ¿él es su abuelito? No, es mi novio. Okay. ¿Su abuelito va a pagarle? Ay, no. It's a good grandpa. Awesome. Es un good grandpa. Es un buen abuelo. Okay, thank you. Alexandra, yes, you want to say something? Any experience, Alexandra? No, pero aportando un poco, ¿verdad? Each person is free to choose as long as they feel good. There are things that do not look good in our eyes, but mm-hmm. if the person feels good, also, as adults, we have to be honest. I think they are different uses referente a los casos que están mencionando, ¿verdad? De los sugar y esas cosas. Al final, creo que nosotros vemos de más y preguntamos de más y cuando no nos compete, pues porque no es nuestra vida. Y al final, pues es como que si es el sugar o no, pues ya es decisión de ella, de cómo vive, ¿verdad? Y nosotros, sí, pues solo, vaya, así como Carly, que llegan personas, es como que vaya y respeten al sugar. Ya después, ¿verdad? Se pueden, o sea, chismear o decir algo sobre lo que vieron, pero de lo contrario, sí, claro. Al final juzgamos bastante. Yes, pero creo que somos libres, obviamente, ¿verdad? Todo el marco de lo legal. Aquí en el país, pues, hemos visto muchos casos de niñas, ¿verdad? Que las mismas mamás las venden a señores, todo por mantener a otros niños. Pero aquí va un factor importante. La educación que se ha recibido, la educación sexual, o sea, pero ya son temas bien distintos. Pero, sí, ya, pero ya cuando es por voluntad propia, que uno es mayor y decide meterse con una persona 10 años mayor, es porque algo le atrajo, algo quiso, algo ve y, okay, y o sea, se ve de esa manera. Eso se llama amor. Ok, thank you. Pisto. Okay, very nice. Amor al pisto. Muy bien. Parte, sí, yo sé que ustedes se me emocionan bastante con los temas, creo que los dejo picados a veces. Los dejo a veces picados con los temas. Hoy que vayamos a vacación, hagamos un grupo de WhatsApp. Bueno, sí, yo veo que ustedes a veces... creo no que hay sí. que poner en inglés, pero en español. Sí. Ajá, eso les iba a decir. Me gusta que me conteste en inglés y un par de comentarios, pero veo que se emocionan. Pero bueno, es parte del show. Muy bien. Vamos con la siguiente. De desahogo, vamos a poner. No va a ser. Tampoco. Vamos, la terapia. La terapia. Muy bien, continuamos, después seguimos con el tema porque veo que están poniéndose bien animados. Ok, here we're going to create sentences, vamos a crear oraciones acá. Ya les puse un ejemplo aquí en el chat de Zoom. My mom ordered flowers for the festival. Utilicé esta. Past simple, entonces, ¿qué hice? El verbo order le agregué ed. Y dice, my mom ordered flowers for the festival. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar un sujeto. Repito acá. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Me van a escribir oraciones. Ustedes eligen cualquiera de estas, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que aquí dice present simple. Si es present simple, acuérdense que si utilizan tercera persona, se agrega ES. ¿Ok?
Si es pasado, vamos a ver si está acá en, ¿cómo se llama? Agregamos ed, ¿verdad? Si es irregular, le cambiamos. Si ustedes quieren hacer la negativa, no hay problema, escríbanle didn't, ¿verdad? Si es en presente, le escriben don't, ¿verdad? O si quieren hacer la pregunta. Depends on you. Le doy un par de segundos. Necesito que todos me escriban una oración. Elijan cualquiera. We have 15 options. Tenemos 15 opciones. ¿Ok? I'm going to give you time. Les doy tiempo. Y después venimos con la canción con Marvin. ¿Verdad, Marvin? Yes. Ok, my friend. Bien. Comenzamos a escribir entonces las oraciones. Ya les mandé un ejemplo aquí en chat de Zoom. Les doy un par de segundos mientras comenzamos a escribir. Muy bien. Juan Cristóbal, my wife sent invitation to everyone. Ok. Si es en presente, Juancito, necesita una S, sends invitation. Ah, ok. Así es en presente, de ahí está correcto. Carlos, in 1953 was, ahí sería nada más made, made. Was made, oh, ¿verdad? Porque ese es irregular. Okay. Alexandra, they sent invitations to others. Muy bien, presente. Rosa washes her car every day. Presente, Carly, muy bien. Flor, my son sent letter to parents. Muy bien, solo que aquí, Flor, sería son con una O, no con dos O, porque my son es pronto. Pero de ahí todo es, estaría bien. Juancito, mejor. Yes, Juancito, perfect. Mauricio, she opened her eyes looking for my approval. Bárbaro. Very nice. Marvin, the company sell tickets on the internet, the Bad Bunny concert. Very nice, Marvin. Solo que sería sales, si es presente. The company sells. Elizabeth, my partner sells tickets on the internet. Ahí quizás sería on internet, ¿verdad? Very nice, thank you. Muy buenas oraciones. She did wash her car every day. Bien, Elia. Solo que en lugar de did sería she washed, ¿verdad? She washed the car every day, ¿verdad? En pasado. De ahí todo está muy bien. Laura, we paint the house once a year. Perfect. Laura, we paint the house. Solo aquí sería painted, ¿verdad? Painted. Porque paint es el verbo irregular. Ok, very good. Muy bien. Marvin, ready for the song? ¿Listo para la canción? Yes, yes. Ok, si hay alguno que le hace falta oraciones, síguelas enviando, ¿verdad? Mientras Marvin nos presenta acá.
Ahí tenemos. El mando es tuyo, Marvin. Me avisa si se ve. No sé si ya se ve la. Sí, sí, sí. Y ya se mira. Vale. Dice, once you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tenders, long before the days of no surrenders years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how. Let's raise a glass or two. Y bueno, las que están ahí, señaladas, acá las tengo. Por ejemplo, when is an adverb, will is a modal verb, before is preposition, going is verb in present continuous, ever is frequency adverb, and never is frequency adverb too. Okay, nice. Muy bien, la cantada. Bien, la cantada. La cantada. No, no me sale la canción. Es que es... Dele, una... sin miedo. No importa. Aquí Pop. Tiene el coro. Eso. Oh, y... Dale, pues. When Dele, you pues. Get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tenders, long before the days of no surrender years ago. And well, you know, so smoke 'em if you got 'em, cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how. Let's raise a glass or two. Yeah. Los Anjou. Ya caí, vale. Los Anjou, la canta. Gran diferencia. Te sale. Eso, te sale. Ya ven. Y así so, con el celular no se ve dale nada. Dale un punto. It's a difference. Regálale yes. Una matrícula aquí. Regálale un ajá. Punto. No. Otra beca. Otra el beca. Talento, falta pues. Ok, very nice. Yes. LP creo que se llama, ¿verdad? Yes. Con razón decía, sí. No me sale. Sí, me entraba okay. Canta ahí. El sí, silbidito, se le faltó. Gran silbidito. Ya. Yeah. Sí, ok, thank you, yes, very nice. Lost un aplauso. You. Bárbaro, este Juancito los hace cantar. Y vaya para Carly, para que no digas que solo vos te para pones. Para que se ganó la tarjeta del sí. Súper. De ajá. Eso se trata, de intentarlo. Se ganó excelente. La tarjeta. Y se lo ganó. Sí, ahí... Va, vamos a hacer la tarjeta. Ya, vamos a ver una rifa. Thank you, Marvin. Very nice. Y tenemos Janet. La canción sería para mañana. Sí, mañana. Viernes. Pensé que ahora era viernes. Yeah, tomorrow. ¿Se puede, okay. Janet? Thank you very much. Muy bien. Marvin, congratulations. Felicidades. Te salió bastante bien. Muy buena. Si te das cuenta, todos captamos. Más o menos la canción que era. Okay, we continue with the sentences. Saúl, did the shop open the gates 9 a.m.? Perfecto, es una pregunta. What else? Janet, did you make cake for the party? Muy buena pregunta. Thank you, very nice. ¿Se dan cuenta que hoy sí ya podemos diferenciar present, simple past? No es tan fácil y lo están logrando. Okay, we continue with this y vamos con esto. Bien, tenemos esta estructura que es gerunds, que son los gerundios. Los gerundios, ¿verdad? Lo utilizamos también, por ejemplo, en español. ¿Ve? Me gusta nadar en el lago,
está una opción. En este caso, vean la diferencia. Me gusta nadar en el lago. Luego tenemos nadar, es mi pasatiempo. Acá nadar es un verbo de acción. Acá es un gerundio. ¿Cuál es el gerundio? Estás describiendo la acción. Nadar es mi pasión, ¿verdad? Ahora, en inglés podría ser así. I like to swim in the lake. Me gusta nadar en el lago. Ahora, aquí sería... Miren, I like to swim in the lake. Me gusta nadar en el lago. En la diferencia entre el inglés y el español, que cuando queremos utilizarla como gerundio, le agregamos ing. En este caso se le agrega otra m porque es un verbo que es monosílabo. Ahora, swimming is my pastime, ¿verdad? Nadar es mi pasatiempo. ¿Cuál es mi punto de explicar acá esto? Es básicamente que... tenemos la diferencia entre verbo y tenemos la diferencia entre gerundio. Nadar, swim, y aquí tenemos nadar y tenemos swimming. El gerundio hizo que ya no fuese un verbo, sino que puede actuar como sujeto, puede actuar como después de algunos verbos y después de algunas preposiciones. Pero teniendo en cuenta que los verbos llevan ing. Los verbos llevan ing. A veces van al inicio o en medio. ¿Ok? No son verbos como tal. Son gerundios. Son ya verbos que se transforman en sustantivos. ¿Ok? Vamos con acá con la explicación. Tenemos. As subjects. Increasing our sales is mandatory. Incrementar nuestras ventas es obligatorio. ¿Verdad? Luego tenemos producing high quality goods is our target. Producir bienes de alta calidad es nuestro objetivo. Miren, está al inicio, increasing, producing. Pero no significa vamos a producir, tenemos que producir. No, producir, ¿verdad? Buena calidad de bienes, ¿verdad? Incrementar. Luego tenemos acá, y esto le vamos a poner atención en un momento. También se pueden utilizar, fíjense bien, los gerundios después de algunos verbos. Dice, I think that I prefer getting a bank loan. Creo que prefiero obtener un préstamo en el banco. Vamos con la siguiente. I dislike firing employees due to low incomes. No me gusta despedir empleados debido a los bajos ingresos. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar los gerundios después de verbos, pero no estamos haciendo una acción como verbo, simplemente lo estamos mencionando como gerundio, como ing. Les voy a poner otro ejemplo muy claro y vamos a ver acá. Después le vamos a dar una buena repasada a esto. Pero aquí tenemos lo siguiente. Estos son verbos que van seguidos de algunos gerundios, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que después de algunos de estos verbos van a ir los gerundios. Por ejemplo, vamos a utilizar like. Si utilizamos like, en este caso podemos decir I like. I like watching TV. El verbo principal es like. Watching TV se refiere a una actividad que es ver televisión. Vamos con la siguiente, que podría ser can help. Quiero que me pongan atención aquí. Ve, can't help no significa no poder ayudar. Significa no puedo evitar. Yo sé que help significa ayuda, pero es una frase idiomática.
Hay una canción de Elvis Presley que también la toca un grupo que se llama UB40. Los que cantan Red, Red Wine y todo eso. Tienen una canción que se llama I Can't Help Falling in Love with You, que significa no puedo evitar enamorarme de ti. Enamorarme, falling in love, es un sustantivo. No es un verbo principal. El verbo principal es can't help, no puedo evitar. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al final es súper, súper importante. Sí, ya creo que ya captaron la canción, ¿verdad? Es buenísima. Te la recomiendo. Después de estos verbos, normalmente van a ir los gerundios, que son ing, ¿verdad? Y vamos a poner otro ejemplo para seguir acá. Vaya, ¿les parece? Love. No, vamos a poner prefer. Aquí está, prefer, ¿verdad? I prefer. I prefer dancing salsa. Yo prefiero bailar salsa. Dancing no es una acción acá, sino que eso es el nombre de la actividad, como watching TV. El verbo es prefer. Okay? So, and here we have this. Muy bien. Es cierto, Alexandra, en ambos se escucha genial. Muy bien. Ya que expliqué esto, volvemos. Muy bien, tenemos acá entonces, vamos a completar las conversaciones con la forma del gerundio de los siguientes verbos. Then compare with a partner, ok. Vamos a ver si podemos, todo esto van a llevar ing, ok. Ask es pedir, preguntar, give, ya saben, bueno, todo eso ya lo saben. Hire significa contratar, ¿verdad? Lo opuesto de hire es fire. Sé que fire significa fuego, pero fire también significa despedir. Hire. Por eso, no sé si se han dado cuenta que algunos call centers aparece aquí. Hiring bonus, que es un bono de contratación. Okay? Hiring. Ahí están utilizando un gerundio. Hiring. Pero este ya es como un adjetivo. Pero igual. Let's continue. 11 minutos. Como el libro de Pablo Coelho. Okay, let's see what do we have here. 1, 2, 3, 4. Volunteers? Yes, yes, sir. Vamos, Juancito, vamos a ver qué inventamos. And number 3. Yeah. Pain. Mm-hmm. Pain. Muy bien. Pain. Perfecto. Pain. Yeah. Paying salaries to employees each month is our priority. Y esto debería ser prioridad realmente. Yes. Algunas veces no, pero it should be. Thank you, Juancito. Okay, what about the others? Number one. Giving. Do we start giving? Mm-hmm. Okay. Okay, and the other? Number 3? Yep. Letter B. I totally agree with that. Besides, hiring new workers has to be another one. Okay, number 4, but not really. I'm more concerned about esa, 4. Or no, two. O sea, la letra B de la 3. I'm totally agree besides, with that. Besides, hiring new workers has to be another one. Ok. Hiring, que es contratar, ¿verdad? Thank you. Tenemos aquí a hire. Ok. Who else? Anyone else?
Okay, maybe we can have the help of Mauricio. Maybe Liz Sanchez. Estoy ahorita viendo cuál es. Mm-hmm. Okay. Flor. Teacher, I don't know. And number one, B. Number one. I prefer having. Mm-hmm. No. Piling. Okay. I prefer piling them to work on more week plus okay. Abound. Getting, selling, or asking. ¿Cuál es? Es que aquí están las opciones. But ask, en vez de have, provide, get, sell. Having. Mm-hmm. Okay. I prefer have them to work. Coach, oh. En la dos podría ser, are you interested in having? Are you interested in? In having new ideas for products. Ok, aquí puede ser este y este sería asking. Sería mejor aquí quizás asking. Right? Mm-hmm. Prefiero pedirles que trabajen una semana más, más un bono. Podría ser. Thank you. Ok. Vamos ser, a ver. Vamos. Number sería? Four, teacher. Letter B. Mm-hmm. Not really. I'm more concerned about selling the new products to pay the employees. Selling. Podría ser selling. Ok. Number four, eight. Are you worried about proving? Tal vez sería getting, porque getting. Se trata de obtener. Getting? Okay. Yes. Depend for the new loan. Yes, un préstamo. Ok, nos quedan 7 minutos. So, ya tenemos una idea. Mañana vamos a ver esta parte. Que es acerca de los gerundios. Y acerca de cómo podemos verlos como sujeto, como objeto directo o como objeto indirecto. Independientemente, sabemos que los gerundios van a tener ing. Estamos claros con que llevan ing y no son verbos como el present continuous. ¿Ok? And to finish this, let me check this. Sí, mañana vamos a hacer este ejercicio. ¿Ok? We go to the listening part. Vamos con la parte de listening. Es un audio bastante, sí, es tanto corto, okay. So let's check, and after this, we're going to have, no, antes del audio. Nos faltan algunas opiniones, okay. Vamos a ver acá. Abigail Elizabeth, are you ready? And then Carlos. Not ready, Abby? Okay. Carlos, what do you think? Okay. As they say, to love there is no age. What matters is the feeling. It is very common to see women younger than men in age. But it is rare to see women older than men. It will be advisable to have a limit of 5 years. Okay, a limit of 5 years. Very interesting point of view, Carlos. Very nice answer. Thank you. Okay, and let's listen now to Marvin and then Flor. Okay, I think it depends what are you need. And what you want, because depend that you can search that people in the same age or older or younger. Okay, depends on your needs, right? What you're looking for. Thank you, Flor. And after Flor, we go with Silvia. There is no age for love. As long as they understand each other as a couple. Okay. Understand each other as a couple. Thank you.
Silvia and Elia. Ready, Silvia? I have a prejuicio, ¿cómo lo puedo pronunciar? Prejuice. Okay. I have a prejuice of the dancing a younger person, but I mm-hmm. have no problem dancing a person 10 years older. For a sentimental relationship. Okay, thank you. Very good point. Elia and Douglas, terminamos. I'm considering that is not in problem in if they manage to understand each other and agree. Okay. Okay. Thank you. I don't know if Douglas is there. Si no, vamos a bien, vamos a chequear la lista y comenzamos. Okay. Abela de Nilsson, are you there? Present, teacher. Okay. Abigail Elizabeth. Alexandra. Present, teacher. Okay. Silvia. Present, teacher. Okay. What about Carlos? Present, teacher. Nice. Douglas, no, right. Elia? Present. Okay, Flor? Night. Night, Gisela? Present, teacher. Okay, Mauricio? Present. Juancito? Present, teacher. Nice. Good night. Carly? Goodbye. Present. Julissa, thank you. Laura? Present, teacher. Okay. Present, teacher. Nice. Marvin? I'm here. Okay. Janet? Hi. Janet, hoy te quedarías con la sesión one to one, okay? Bueno, espero que me escuche. Saul? Here, present. Thank you, Lisette. And Berito, que creo que está un poquito. But, okay. Okay, my friends. See you tomorrow. Solo nos quedan 3 clases, ¿verdad? No faltemos. Janet, te quedas un momento, ¿ok? Sí, con la sesión. Solo una cosa. ¿Sí? ¿Me puede compartir la imagen de los gerundios para tomarle captura, por favor? ¿De los gerundios? No sé, una que puso... Los envío. Porfa, es que no le tomé captura. Ah, lo copiaste. Este. Ajá. Este. Va, si gustan, tengan esta y tengan... ya la tienen, ¿verdad, Juancito? Sí. Bien, esta es importante para que tengan una buena idea, porque son los, ¿cómo se puede utilizar los gerundios? Como sujeto, ¿verdad? Como objeto directo o como objeto indirecto. Teacher, mañana por el día, bueno, no sé si voy a conectarme solo como oyente, le voy a avisar, en todo caso. Ok, a ver, me avisas. Black Friday. Sí, sí, quiere ir a comprar, dice. No, mentiras. Ah, bien. Sí. Vaya Prado. Okay. El regalo estaba, de todos. Lo que estaba en 150, mañana en 170. Oh, vaya. 100, sí, gente, ok, 69. Ok, tenemos que picarle. Recuerden que solo nos quedan 3 clases, no las podemos perder, pero si puedes, conéctate como oyente, ok, Mauricio, para es salir que... el martes. El objetivo es terminar el martes. Okay. Por eso lo indicaba como oyente. Okay. Okay, cualquier cosa me escribes. Ok. Okay. Thank you. Thank you, Juancito. Thank you, everybody. Okay. Por la tarjeta. Goodbye. Ok. Goodbye. Veo mañana. Janet. Bye. En tu caso, acá, entonces, lo que veníamos es que si tú tienes alguna dificultad, alguna consulta, alguna pregunta con respecto a algún vocabulario, estructura gramatical. Por el momento, ¿todo bien? Sí, todo bien. Como, yo sé que esto es así como de práctica, ¿verdad? Sí. Sí, es de práctica, pero al final, vaya, imagínate el ejercicio que les puse sobre hacer oraciones. Uh-huh. Estuvo bastante bien, ¿verdad? Así que, ¿cómo se llama? Considero que, pues, vas bien, ¿verdad? Vas avanzando y felicitarte porque tus respuestas veo que las preparas bien.
¿verdad? The speaking activities. ¿Verdad? Recuerda que siempre van a haber otros más avanzaditos, otros que se atrasan, otros que hablan bastante, otros que, si te das cuenta, que hablan en español, bastante español. Entonces, pero, y está bien abonar, ¿verdad? Decir parte de frase en español para abonar tu respuesta, pero las speaking activities, mediante vos siempre las prepares y te tomes el tiempo para practicarlas antes, así como lo has estado haciendo, vas bien. No importa si lees, porque el siguiente módulo, no sé si voy a estar con ustedes. En caso no, ustedes siempre tienen que seguir con ciertas opiniones y ya uno ya tiene que empezar a desarrollar ya sus propios puntos de vista. Y cuesta un poquito al inicio, pero después ya te vas a dar cuenta que uno ya se desenvuelve. Sí, me cuesta a mí así formular la oración y implementar todos los tiempos. O sea, sí me cuesta. Más que todo, para formular algo tiene que uno saber bastante vocabulario, ¿verdad? Y decirlo sin escribirlo, porque esa es mi meta, primero Dios. Uh-huh. Saberlo, hablarlo sin escribirlo. Claro, claro, yo entiendo. Y si te das cuenta, en la cuestión ya la escribiste, entonces ya es un buen paso. Faltan uh-huh. los otros, ¿verdad? Igual cuando pongo los listenings, es importante que, aunque mira, un par de palabras que notes, nombres pueden ser, lo que sea, fechas, sí. números, pero todo eso se toma en cuenta. Todo eso es un logro. Entonces ya listening, captas palabras. Escribís, te preparas uh-huh. para el speaking, ya falta hablarlo un poco más y más vocabulario. De ahí sí. por el resto va bien, Janet, así que ánimo, ¿verdad? Así que no siempre es fácil, a veces es un poquito complicado, pero considero que va bastante bien. Sí, yo como digo que nada es fácil, pero todo lo que se aprende ayuda un gran montón. Es correcto, y recuerda que todo lleva un proceso, ¿verdad? No hay que apresurarse así, full, no hay que desesperarse, más bien hay que aprender a disfrutar este proceso. Disfrutar que estás aprendiendo palabras, disfrutar que es algo nuevo, y ¿verdad? Así se aprende. Sí, que cuando empecé los primeros dos módulos, sentía como que ya no mucho quería. Uh-huh. Pero ya como en el módulo anterior y como que ya voy, ya entiendo más. Y ya lo voy sintiendo con un poquito de sabor. De ahí. Sí, uno ya le va agarrando y uno ya se motiva. Ah, ya le entendí, ya sé por dónde va esto. Entonces uh-huh. todo eso ayuda. Solo una pregunta. Los primeros sí. dos módulos estuviste con Juancito también, ¿verdad? De compañero. Sí, quiero ver. En el primer módulo no estuvo Juancito, solo en el segundo, sí. Pero no te di clases, ¿verdad? En los primeros. No, solo en el tercero y en este. ¿Verdad? Solo en tercero, ajá. Y que depende mucho cómo le enseñen a uno. Y también influye mucho la parte de uno también, pues. No, claro, la automotivación. Sí. Y uh-huh. No, yo entiendo eso. Y la forma de enseñar. No, claro, eso tiene un gran peso, sé que puede motivar o no, ¿verdad? Ah, sí. Sí, porque yo, mis compañeros, porque todos de mi departamento, todos estamos estudiando. Qué bien. Inglés. Y hay unos ya están en avanzado, otros... Uh-huh. Y los tres estamos en básico, sí. Pero yo escucho a ellos que hay unos teachers que no mucho, mucho enseñan. Creo que depende de la metodología, depende del grupo, ¿verdad? Porque en este grupo veo que se lleva bastante bien, ¿verdad? Entonces sí. Bien interesante. Es muy bueno que bueno, como todos prácticamente somos adultos y ante todo el respeto, que aunque nos equivocamos, pues todos nos equivocamos, no, claro. En un momento, nadie hace, o sea, digamos, aprender, pues. Correcto. Y de eso se trata, aprender de una manera madura, pero qué bueno que te esté gustando entonces las clases, que sientas que estás aprendiendo, que es lo que más me interesa, y que esté generando más confianza. Eso es lo que quiero, que al final intentes, que no te importe si te equivoques, intentar, ¿verdad? Hacerlo, y de ahí te vas, ¿verdad? Así que pues un gusto, Janet, nos vemos mañana, ya casi terminamos el módulo, ¿verdad? Ánimo. Bueno, gracias.
Gracias. Pasa buenas noches. Bye, bye. Noche.